Buenos días a usted y buenos días a todos. Bueno, quería comentar que soy el director de protección de la biodiversidad y área protegida del Ministerio de Ambiente. El sábado pasado se hizo un operativo en Río Blanco, en el barrio Arenal, donde se procedió al secuestro de 24 aves que están en este momento en Cafajo para su rehabilitación. Se llega a esta situación de encontrar, porque por ahí uno siempre escucha de uno o dos animales silvestres, pero en este caso de 24, ¿es un número que les ha sorprendido? Sí, un número que nos ha sorprendido, y es gracias al llamado de la gente, los vecinos. Bueno, se viene investigando de otro sector, pero bueno, llegamos al lugar para el secuestro de 24 aves. ¿Qué tipo de aves eran? Venimos viendo el tucán, después el cardenal, bueno, distintos tipos de especies que en este momento se están viendo, se están revisando uno por uno. Allá en Cafajo está el veterinario trabajando y los biólogos. ¿Saben cuál va a ser el destino, el objetivo de este secuestro clandestino? Primero se tiene que hacer el estudio con el veterinario para ver el estado. Vemos que algunos están tienen bastante problemas con las alas, así que hay que rehabilitarla, y los que estén en condiciones se liberarán en los sitios adecuados, ¿no? Ahora, ingeniero, ya yo lo dije al principio, el año pasado se observan situaciones de gente que captura animales silvestres y los quiere domesticar, y esto no estaba permitido. No está permitido por las leyes tanto ambientales, la 573, la 3014, que están prohibidos la habitación, también de aves y de mamíferos o de reptiles. Se ven también el hecho de las tortugas, que hicimos una campaña y se recortaron más de 30 tortugas en todo Jujuy, que los vecinos en forma voluntaria fueron entregados. Bueno, doctor, ante esta situación, ¿cuál es el marco legal, digamos, qué denuncias se hacen y qué penalidades pueden caber? Bueno, nosotros nos guiamos acá por lo que es la 5063, que es la Ley General de Ambiente de la provincia. A su vez, se tiene decreto reglamentario. Nosotros, a partir de la denuncia que recibimos, hacemos la apertura de una o la confección de un expediente administrativo. A su vez, ahí se incluye todo lo que es denuncia, aparte va sumado esto lo que serían los informes técnicos. Los informes técnicos nos dan a nosotros detalles del lugar, la ocasión de qué animal se trata, y también nos trata de identificar qué probable infractor es. Y a su vez hacemos toda la línea administrativa, como la ley también prevé sanciones, multas, y posteriormente la llevada también a otros tipos de sedes, como sería sede penal. Porque como le dijo acá el ingeniero, está prohibida este tipo de, podríamos decir, comercialización, inclusive, de estos animales que serían autóctonos para nosotros y estaban cuidados por el hecho de la protección del ambiente. Ya hay un sumario ambiental aquí obrando. Y a partir de ahí nosotros hacemos las investigaciones, hacemos lo que sería un dictamen legal y posteriormente una resolución sancionatoria donde se puede ampliar por el hecho de que el agravamiento que se produzca en el animal. Recordemos que no todos los animales se rescatan vivos, muchas veces también están dañados, para eso existe el centro del Cafaju, donde ellos se ocupan de tratar de mejorar al animal antes de volverlo a su hábitat natural. Y otra vez, lamentablemente, tenemos la ocasión de encontrar animales ya muertos, y a veces depredados. Eso es lo grave, que tengan en cuenta la ciudadanía eso, que el recurso, en este caso, es natural, es propio también de nuestro derecho ambiental, ¿no?, de la provincia. En este caso, doctor, ¿hay personas que han sido denunciadas por esta situación que nos comentaba? Sí, hay personas que han sido denunciadas a partir de una denuncia, como decía el ingeniero, de la misma ciudadanía. Nosotros hicimos la presentación correspondiente en el juzgado 1, la Secretaría 1, a cargo del señor doctor Matías Ustare. Se hizo una contravencional también, porque la ley contravencional castiga, protege al ambiente y castiga este tipo de cautiverio, matanza y todo lo que venga ahí cuando hay un agravamiento, esto en cuanto a la comercialización. De allí es que nosotros trabajamos de manera paralela y coordinada, pero la idea es saber el momento oportuno, la situación de realizar este tipo de, podríamos decir, operativos, porque una vez que uno entra a este tipo de investigaciones, puede llevar a otro tipo de delitos que podrían ser más graves. Por ello es que nosotros nos limitamos, en este caso, a decir lo que está en el expediente, pero hay determinadas noticias que lo tenemos reservada para ver hasta dónde llegamos y cuántas personas podemos llegar a encontrar, porque esto se está haciendo una especie de
habitué en cuanto al tráfico de lo que vendría a ser la fauna, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.